Vamos a darle hoy la bienvenida a personas con un corazón de verdad que no les cabe en el pecho, pero todas las personas que se dedican a ayudar a otra altruistamente sin pedir nada a cambio, al contrario, es solamente simplemente ayudar. Y eso es muy bonito y además aquí en San Pedro, mira que nosotros en la televisión siempre decimos que está también para eso, ¿no? Para dar difusión a todo, ¿no? Y siempre estáis todos invitados, por supuesto, ¿no? Y hemos tenido recientemente, ¿no? De una asociación también que pedía ayuda para los niños del Nepal que estaban pues en orfanatos, en muy malas condiciones y pues lo que nosotros podamos siempre y para eso están los medios. Y ellos realmente me da mucha alegría que estén aquí porque para esta noticia, ¿no? Es donde están, viven en San Pedro hace mucho tiempo, son de aquí y hoy, bueno, pues nos dan la noticia de esta asociación que no sé si está ya formada del todo, pero sí que tenemos aquí a dos de los miembros que son los pilares y que ahora mismo me decía, pero Lera, ¿qué si hacemos de todo? No me presente como presidente ni presidenta porque somos de todo. Bueno, ellos nos van a contar en qué consiste esta asociación, esta ayuda que montan en San Pedro y ya tienen unos pilares fuertes a quién ayudar y por qué empezar esta asociación. Le damos la bienvenida tanto a Silvia Espada, que la tengo aquí a mi derecha. Hola. Silvia, bienvenida. Gracias. Al estudio de San Pedro. Y también, por supuesto, a José Gavilán, que bueno, también lo conocíamos. También gracias, es un experto en masaje, fisioterapeuta, no sé. Naturópata. Y bueno, pues siempre ayudando, ¿verdad?, al bienestar y a que otros pues sí, estén mejor, ¿no? Y bueno, pues contarme, venga vosotros mismos, de cómo nace esta asociación, el nombre que le habéis puesto y los objetivos de dicha asociación. ¿Quién empieza, Silvia? ¿Empiezas tú o quieres comenzar? Bueno, ¿sí? Venga. Bueno, a ver, ¿cómo, bueno, primeramente, cómo es vuestra relación de juntar pues vuestras energías y formar esta asociación? ¿Cómo surge la idea? ¿Surgió entre los dos o hubo más amigos, más gente que ya lo habéis hablado ya de tiempo o ha sido totalmente de la noche a la mañana? No, pues surge porque, bueno, tenemos una gran amistad de hace, creo que ya muchos años, nos desde conocíamos, desde que yo era muy chiquitita nos conocíamos y bueno, con el tiempo nos ha unido otra vez y hay una niña pequeña que nos ha intensificado más la labor de Pepe y yo quería colaborar como fuera con Pepe y no sabía cómo, que lo llamé y le pregunté, estuvimos hablando tal y cual y surgió la idea de crear la asociación. Para el principio era ayudar a Carla, esta niña, ya sabéis todo que estamos recaudando ahora dinero para comprarle. Bueno, que no lo sepa, lo vamos a contar todo, ¿eh? No, no, sí. Hoy lo vamos a contar todo. Sí. Que se desprende. Para, bueno, claro, para recaudar para ella, que necesita ciertas cosas. Y ya dijimos, bueno, ¿y por qué no ayudar a otros niños? Y hay mucho necesitado aquí. ¿Por qué no vamos a iniciar este nuevo, un nuevo proyecto? Y aquí nos metimos. Y por eso el nombre también de la asociación, ¿no? Sí. Viene muy bien, ¿no? Porque ayudemos a nuestros menores. Sí, ayudemos pequeños. A nuestros pequeños, perdón. Pequeños. Ya le pequeños. Vamos, le cambiamos el nombre. Yo le cambié el primer sí. nombre y ya no le seguí. Los pequeños. Pequeños. Bueno, sí. Es lo mismo, se entiende, ¿no? Que a los menores pequeños, sí. Es para los niños. Sí. Y es así, ¿no? ¿Y ya lo tenéis totalmente formada? O sea, que ya está ya constituida, diríamos, ¿no? Bueno, como se ha presentado en el registro en Málaga. Los trámites burocráticos, ya sabes que eso se dilatan, nos han contestado, hemos tenido que hacer otra presentación, se pidió internacional, lo hemos cambiado a nacional y estamos a la espera de la contestación para su posterior registro también aquí en Marbella, en asuntos sociales y bueno, legalizarlo todo, ¿no? Pero ahora mismo, de momento, pues a nivel, a título personal, estamos los dos muy volcados en, bueno, que no nos podemos quedar sentados esperando. Muy ilusionadísimos los dos, ¿eh? Sí. Los veo muy ilusionados con este proyecto. Súper ilusionado. Eso está bien, porque la verdad es que yo he visto por tantos años, ¿no? Que llevo en el tema de comunicación, que la gente es muy solidaria aquí, ¿eh? La gente mucho, es muy solidaria. Mucho, mira, mucho. Mira que hay asociaciones, fundaciones, y cuando es una gala, la gente que se vuelca, se pide algo para el pueblo y la gente se vuelca. Y eso es una realidad que lo veo yo año tras sí. año, ¿eh? Y hay muchas, ¿eh? Y nosotros hay muchas. Nos sentimos súper, súper ilusionados y contentos con la respuesta que estamos teniendo.
yo diría masivamente, ¿no? En San Pedro. Es decir, la asociación va a tener sede aquí en San Pedro, ¿no? Sí. San Pedro, Alcántara. En San Pedro, cualquier cosa, ya la gente, ya me imagino que vuestra página web y todo para ir poniendo, que sí. La gente hoy día con internet, sí. Que no tiene tiempo para ver la tele, pero está internet que seguro. Nos dice todo, ¿no? Y seguro. El Facebook, ¿no? Que antes se decía, sí. Ojos que no ven, corazón que no siente, y ahora ojos que no ven, que el Facebook te lo dice. Sí. Facebook ahora hace más o menos un mes que creamos esa página. Y anoche que lo miré, creo que eran 490 me gusta, que ya eso es un éxito. Para acabar de empezar. Exacto. 490 seguidores. Un éxito en un mes. Y interactuación, pues pasan entre 8 y 10 mil personas las que han interactuado en esa página. Mm. Con el nombre de la asociación, que sí, con sí, este nombre, sí, ¿no? Así sí, para sí. La que quiera sí, entrar, para... que vea, ¿no? Que es una cosa que es real, ¿no? Que también muchas veces hay miedo de decir, tantas asociaciones, luego dónde va el dinero. Y luego que no sé qué, es una cosa que sí que es verdad que es muy claro, ¿no? A la sí, hora de los números, de todo lo que dé la gente y las ayudas, sí, porque sí, sí. Es verdad que siendo de aquí aún está más mirado, ¿no? Que cuando es claro. Como eres de fuera, bueno, como de fuera, ¿para qué vamos a...? Sí. ¿No? Es distinto, ¿verdad? Pero basta que seas de aquí para todas que... las miradas estén a ver qué, ¿sabes? Esto cómo va, ¿no? Sí. Y ahora vamos a hablar, si os parece bien, de Carla, ¿eh? Que sí. Habéis puesto sí. Unas papeletas y que pone Carla te necesita, ¿eh? Que esta niña, más de San Pedro, ¿no? Contar un poquito más sí. De esta niña y, bueno, pues, ¿cuál es su problema? Es una niñita que va a cumplir... en agosto 3 añitos, tiene varias patologías, todas ellas es por lo menos un poquito seria, ¿no? Y ahora está en una edad que todo lo que hagamos por ella es vital, ahora es cuando se puede hacer y encontrar una mejoría y un bienestar. ¿Qué necesita esta niña ya prioritariamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene? Porque me imagino que al estar esta niña que, pues, con esta patología, uh-huh. Pues a lo mejor necesita a sus padres adaptar la casa de alguna manera u otra, porque es que eso pasa mucho incluso con los mayores y tal, ¿no? Entonces me imagino que la familia, aparte de la patología y sí. Tratamientos y tal, que a lo mejor necesita algo. Nosotros, mira, hombre, quiero dejar claro también muy... porque... cuando se empieza a comunicar esto por Facebook y demás, la gente especula y dicen cositas, ¿no? Entonces, esta niña no se encuentra en situación de desamparo, eso es lo primero. Uh-huh. Esta niña está siendo tratada en Aspande, tiene su terapia, lo único que ocurre es que, bueno, pues, por desgracia, la administración no concede todo lo que necesitan estos niños, ¿no? No solo Carla, sino mucho más niños. Entonces, a título personal, a título sociedad, nosotros tenemos que ayudarle, pues, para que no les falten ninguna terapia, aparte de elementos ortopédicos, que algunos sí lo concede la Seguridad Social, la Junta de Andalucía. Y otros, pues, lo tienen que pagar los padres, y los familiares no pueden con tanto, ellos subsisten, pero no se pueden permitir una serie claro. de elementos. Por ejemplo, no sé, esta niña, había escuchado que necesitaba un tipo de bañera, algo especial, porque una plataforma, claro, se cae, para la no ducha. Tiene sujeción sí. En el cuerpo y... Sí. Y se va para los lados, entonces para poderla ver en condición necesita sí. Algo especial, ¿no? Que no sí. Sé exactamente. Es una plataforma que iría empotrada en la pared y eso le facilita a la mamá y al papá el aseo de la niña, ¿no? Aparte también, por ejemplo, una cama ortopédica que ahora actualmente la niña duerme en un parque cuna. Uh-huh. Y lo correcto y necesario es que una camita ortopédica. Pues para que tenga calidad y pueda tener un desarrollo bueno. Creo que sí, hay que hacer un llamamiento, no sé si tenéis también, aparte de todo lo que estáis haciendo, lo vamos a comentar también, ¿no? Porque habéis sí. Empezado, habéis empezado por ahí, que me parece una buenísima idea, que mejor que ayudar a una persona aquí de San Pedro, que lo necesita apoyar a su familia, que me imagino que para unos padres es lo más doloroso, ¿no? Y sí. Los que tenemos hijos, ¿no? Como yo, la verdad es que me toca mi fibra sensible y pienso que sí, que hay que hacer mucho por esta niña sí. Y por su familia también. ¿Habéis empezado haciendo o qué estáis organizando? Contarme, aparte de las papeletas, ¿qué esto dónde está para que se pueda comprar? Que vale un euro, ¿eh? Que por un euro... ¿eh? ¿Quién no compra una papeleta, no compra y, papeleta y ayuda? ¿Vale? Entonces, comentarme qué cosita vaya a hacer y eso para recaudar, cuanto más mejor, para que se puedan cubrir todas estas necesidades. Pues mira, bueno. Mañana mismo la Academia Ven y Baila ha organizado un evento de baile para entre mañana por la tarde y el sábado.
donde se van a dar varios tipos de talleres, va a haber, en fin, en la plaza de la iglesia, y vamos a estar con ellos en una mesa petitoria donde podremos dar información y todo el que quiera preguntar lo que sea, estaremos allí y tendremos cositas también a la venta. Estarán allí las papeletas, evidentemente, porque a nuestra niña, Carla ya es como nuestra niña, estamos luchando por ella y lo conseguimos y lo vamos a conseguir. Tanto las papeletas como unas pulseritas que vamos a hacer, bueno, estamos haciendo y eso, y tener un punto de información donde la gente se pueda acercar y hacernos más cercano todavía a lo que es al ciudadano de a pie y que nos conozcan y que sepan dónde vamos a estar, porque a día de hoy acabamos de empezar, no tenemos sede todavía porque es que acabamos de empezar, entonces estamos buscando lugar y demás, y por lo menos vamos a dar nuestros teléfonos y no sé, ahí podemos dar todo tipo de información. Aparte de que vais a estar aquí con lo del baile, pero por ejemplo, ¿qué más sitio, por ejemplo, se quieren, puede adquirir papeletas para ayudar o si hay un número de cuenta abierta para ingresar? En San Pedro hay muchos puntos que se han ofrecido. ¿En Marbella también? En Marbella no, pero en San Pedro, de todas formas, es que se nos han magnificado, ¿no? Porque casi no hemos llegado a pedir ayuda y la ayuda nos han venido a nosotros, ¿no? Sí, o sea, por eso nos sentimos muy, muy, muy afortunados y agradecidos con todo el mundo, ¿no? Entonces, hay muchos establecimientos en San Pedro que tienen talonarios de estas papeletas. Gente particulares también lleva sus papeletas en el bolsillo, va vendiendo amigos y demás, ¿no? Entonces, no hay un sitio exactamente, sino hay muchos puntos en San Pedro, ya que conocen Carla. Hablamos de las papeletas de Carla y seguro que sabe todo el mundo dónde hay un punto. En los bares, en tienda, en cualquier sitio. Me hace que te puede tocar algo, De o sea, que forma, esto también, que además son de que estáis dando algo a cambio. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que han aportado para hacer esos lotes, que todos han sido comercios y negocios de aquí de San Pedro, en concreto mucho de Fuente Nueva. Y todos son, bueno, pues han aportado o vales descuento para esa tienda, o terapias, o pulseras, o anillos, o pendientes. Sí, algo, ¿no? Para que... Exacto, sí, cada uno ha aportado su cosita para hacer un... Hemos hecho tres lotes y son interesantes, ¿no? Y bueno, y la solaridad... tiene recompensa. Qué bien, la verdad es que de verdad estoy encantada de que estéis aquí. Ya sabéis que es vuestra casa, todo lo que tengáis que transmitir de cómo va la asociación, los avances, los progresos que le ayudáis y tal. Y hace ese llamamiento también de solidaridad ante todas las personas, pues sabéis que estáis aquí siempre invitadísimos, ya sobra decirlo. Y que muchísimas gracias. Estamos ahí siempre apoyando. De verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Adelante, mucha energía, que todo también es duro. Sí. Que es muy duro ir puerta por puerta muchas veces y pensáis esto y lo otro, y luego claro que lo que otras personas que lo necesiten no se sienten también mal, porque también hay que estar con todo el mundo, ¿sabes? Y dice, bueno, ¿y a mí por qué no? Que eso también me han comentado en algunas asociaciones, ¿no? Que digan, bueno, ¿y a mí por qué? ¿Y a él por qué si le han dado la ayuda? ¿Y a mí por qué no? Que yo también necesito tal, ¿no? Y bueno, que os vaya a tener calma de mucha nosotros fuerza. Hemos empezado con Carla, pero nuestro deseo es abierto, poder cubrir necesidades de más niños que se vayan presentando, y ojalá no se presenten más porque es que no existan esas necesidades, ¿no? Ojalá no se presenten porque no existan las necesidades, pero bueno, pues como existen esas necesidades, y para mí, yo estos niños no lo tomo, para mí no me dan pena, no me provoca tristeza, es un alma bella, es un alma linda, y tenemos que volcarnos en darle todo lo que sea necesario para que tenga una vida plena, feliz, o sea, son seres maravillosos. Claro, yo pienso siempre que los niños no tenían que tener enfermedades ni nada, que es verdad. Son angelitos, pero desde pequeño que no tenía que ser de los niños, ¿verdad? Sí, es verdad. Igual.
Pero bueno, es así la vida y así hay que afrontarla, que aceptarla, y sí, asumirla, hay que aceptarla. Y resignarnos a ello. Pues de verdad, bienvenido. Que sí, me gustaría que dierais un número de teléfono, la página web, más para que la persona que esté interesada en saber más de vuestra asociación, en daros ayuda, sí. Bueno, pues todo, ¿no?, lo que pueda hacer una información, pues darla para que todo el mundo la tenga y pueda sí, acercarse a través más. De la página de Facebook, sí, si entra sí. Eso, ayudemos a nuestros pequeños. Ahí nos pueden escribir, vamos a contestar tanto ella como yo, ¿no? A título personal, pues pueden contactar conmigo sin ningún problema, y con ella también a través de los teléfonos. El mío en concreto es el 678-959822 y le voy a contestar encantado y preguntas o lo que necesite. Claro que sí. Igual ahora alguien nos ha escuchado, una ortopedia o algo, y sabe, pues yo puedo dar esto que necesita bañarse bien y poder este punto de apoyo, o una cama también ortopédica. Pues igual alguien dice, pues sí, mira, yo quiero donar esto para esta niña, pues va a ser súper todo bien recibido, ¿eh? Sí, todo bien, bien recibido. Pues muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti. Y bueno, pues ojalá que ayude a muchas personas, que yo veo con muchas ganas de hacerlo. Gracias por venir. Gracias a ti.